Info. La universidad es noticia. Este año fue muy positivo para Proyecta Bio, que es una convocatoria del programa UNL Bio. Se presentaron 18 ideas proyectos, 12 de universidades y 6 de escuelas secundarias, que eso es muy prometedor, ver a los chicos jóvenes ya querer emprender. De ahí, de las 18 ideas admitidas, se hizo una evaluación a donde 12 pasaron a la instancia de pitch final, que fue el viernes pasado, donde se seleccionaron las ideas ganadoras. Los proyectos son muy interesantes y hay que recalcar que estas ideas proyecto van a recibir una suma dineraria, la cual van a tener que invertir en su proyecto de acá a fin de año. Soy parte de un equipo interdisciplinario llamado Flux. Nuestro equipo tiene la característica de haberse formado en otro concurso del programa UNL Bio, que es el Ideal Team. Y bueno, como salimos con una mención especial, decidimos participar del Proyecta Bio y salimos ganadoras. Nuestro proyecto se trata de la confección de un textil funcional para la gestión menstrual consciente a partir de la impregnación de hilos con nanopartículas. Haber ganado este concurso nos permite poder comenzar con las pruebas, el prototipado y demás. Sobre todo las pruebas en hilandería para probar la eficacia de nuestra idea y del nanocompuesto. Bueno, nuestro proyecto está integrado, como dije, somos todas mujeres, es un equipo interdisciplinario y la verdad que nos complementamos porque cada una de nuestra expertise, digamos, cada una de nuestra especialidad se condice con cada etapa del proyecto. Yo soy comunicadora social, tenemos 2 biotecnólogas, una diseñadora industrial, licenciadas en administración de empresas, así que la verdad es que nos complementamos y es increíble cómo de no conocernos y habernos encontrado en este concurso, en Ideal Team, se generó tanta sinergia y pudimos hacer crecer este proyecto y bueno, salir ganadoras en el Proyecta Bio. Para nosotras la verdad que fue una oportunidad increíble, la experiencia nos encantó, sentimos que en cada instancia, en cada capacitación crecimos un montón y la verdad que fue todo un desafío, fue todo en muy poco tiempo, pero en ese corto tiempo avanzamos, aprendimos y bueno, agradecemos a la universidad por dar todas estas herramientas que la verdad nos ayudaron un montón. Bueno, el proyecto surgió de una necesidad que identificamos todas, que es que los productos de gestión menstrual actualmente presentes en el mercado, los más conocidos y los más accesibles, no solo dañan el cuerpo de la mujer o de la persona menstruante porque lo exponen a químicos, a residuos de pesticidas y demás sustancias que son nocivas para la salud, sino también que generan una gran cantidad de descarte, y este descarte en Argentina incluso equivale a 9 estadios de fútbol, como para que te des una idea. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es solucionar este problema, este doble impacto negativo, tanto para el medio ambiente como para la salud de la persona que utiliza estos productos actualmente disponibles en el mercado. Entonces, esto sería una alternativa que viene a solucionar estos dos grandes problemas actualmente. Más info en www.unl.edu.ar.